What the fuck is a Yoshi? El Yoshi de Woolly World. El Yoshi de Mario World. Ok, ¿qué tal chicos? Sean todos bienvenidos al episodio número 10 de Super Mario Bros. 3. En el episodio pasado chicos, pues ya avanzamos hasta la mitad del mundo número 7. Uno de los niveles que más odio. Y que por cierto, al final de los, o sea, en los últimos niveles no me fue tan mal. Como pueden ver, terminé con un traje de osito, o un traje tanuki, como le quieran decir, pero para mí sigue siendo un osito, ¿ok? ¡Se callan! ¡Es un osito! Y bueno, en este episodio vamos a continuar. No voy a hacer lo de las cartas ni... Bueno, este sí. Vamos a ver si le atino algo. No creo atinarle, pero vamos a ver. Ya, honguito. No le iba a atinar. No, es que no. Es que, mira, uno de cada uno. Eso... No. Ok, vamos con el nivel número 6, perdón, no el mundo 6. Nivel número 6, vamos para allá. Ok, la. Vamos a ver de qué trata este mundo. ¡Ah! Ya me acordé de este mundito. El de los bloques de flecha, ¿verdad? Creo que sí es este. El de bloque de... ¡Sí! ¡Mira aquí está! ¡Ay, mira! Este nivel sí me gusta. Es uno de los pocos niveles que me gusta de este mundo. ¡Ah! Mira, buena. No, quería hacer eso. Espérate, cuidado, no vayas a perder el tanuki, ok. Mario, por favor, ¿me ayudas? Gracias. A ver, no te caigas, porque abajo está un Koopa en celo. A ver, hay un Koopa en celo que está rebote. Bueno, no rebote, sino chocando. A ver, vamos. Ya, buena, pero para el otro lado. La verdad, a mí sí me gusta este nivel. Y más por este asunto de las flechas. Se alcanzó muy bien. Vamos para arriba. Ok, aquí son puras trampas, no hay nada en esos bloques, así que... Y ahora vamos por este. Y lo que hay que hacer aquí es algo muy hermoso, mira. Aquí te agachas y apareces del otro lado. ¡Magia! ¡Magic Button! Ok, no. ¿Dónde salía eso de Magic Button? No me acuerdo ahora mismo. ¡Ay! No me acuerdo dónde sale eso de Magic Button, pero bueno. Aquí falta algo, aquí. That's suspicious. Ah, espérate, ya vi. Perdón. No había visto a este bloque. Estoy muy distraído ahora, chicos, ¿eh? No. Ignoren eso. Ok, a ver, vamos. Bien. Ahora, por aquí, según yo, caían algunos Koopas. Así que me voy a cambiar. Ok, no caen. A lo mejor es más arriba. Ya muy bien. Hasta ahorita todo va bien. Oye, what the fuck, ¿por qué todo va bien? Oye, tengo miedo, ya sabía que algo iba a pasar. Pero bueno, esto era obligatorio. Ok, se me está acabando el tiempo. Ok, vámonos, ok. Ok, este nivel fue easy peasy y sin problemas. Bravo. Empezamos bien, empezamos muy pero que muy bien. 3 minutos van y ya vamos bien. Perfecto, chulada de nivel. ¡Vamos con el tuito! Pasamos al otro lado. Muy bien, y como pueden ver chicos, ya nomás nos quedan 3 niveles. El castillo y un nivel extra difícil. Así que vamos rápido por el nivel número 7. Ok, ay no, ya me acordé de este nivel. No me gusta, no. Ya me acordé de este nivel, chicos. Es el corredor, yo le llamo el corredor de las estrellitas. ¿Por qué? Porque hay que correr con pura estrellita. Corre. Y no se te tiene que pasar ninguna estrella, ¿eh? No se te tiene que pasar ninguna estrella. Y en alguna de estas partes... ¡Corre! ¡No! ¡Oh! ¡Me salvé de esa wea! ¡Oh! ¡A la primera me está llamando! ¡Oh! ¡El señor me está llamando! ¡Oh! ¡A la primera! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos con el nivel 8! Ese chico siempre me sale mal, en ese nivel siempre me va mal. Ay, rayos, bueno, por lo menos lo logré. Aquí no hay nada, ¿verdad? Así que no me voy a molestar en revisar si hay algo. Pero necesito que esa planta
se vaya a dormir. ¡Uy! Casi me queman los piecitos. ¡Corre! No, 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 no. A ver, apóyate bien, Mario. A ver, apóyate bien. Hay que planearlo bien. ¡Ahora! Muy buen, muy buena, bien. ¿Cuántas veces he tratado de combinar buena y bien? No sé. No, no sé cuántas lo he hecho. Y no canto muy bien. Y todo el mundo lo ha notado. Ya, muy bien, pásate. Pasa, 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 pasa. ¡Ay! Ok, aquí comienzan los hardcore. Aquí comienzan los hardcore. ¿Por qué los hardcore? Porque aparecen un chorro de estas plantitas. ¡Ahora mero! ¡Uy! La concentración que saco, mano. La concentración que saco. A ver, ¿de ahí sale una plantita? No, buena. Gracias. No, no te bajes porque necesitamos el apoyo de esto. ¡Y la sopla! ¡Uy! Y la sopla. A ver, es uno. Son tres, ¿verdad? Uno, dos, tres. Ah, no, la tercera la sopla. A ver, una, dos, tres. Ok, muy bien. Una, dos, tres. ¿What? Ok. Este rompió la regla de los tres soplidos, pero ¡no! ¿Quién sopló fueguito? ¡Uy, güey! ¡Oye, que me sopla fuego! Ya, vámonos, ok. ¡Que me sopla fuego! ¡No me acordaba de eso! Ok. Una vida. Una vida ya. Estoy nervioso. Ok, vamos a sacar algo en la casa todo a ver qué me sale. Aleluya, 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 aleluya. Voy a ir por el primer cofre y... ¿Qué está pasando en este episodio? Toda la suerte que no he tenido en episodios anteriores está aquí. Me están llamando. Oh, Dios mío, no. Best episodio ever, o sea. Adiós, chao. ¿Qué por acá? No hay nueva salida. Bájate de ahí. Bájate. ¡Pum! Ahí está, muy bien. Pam, 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 pam. Ok, ahora sí, ya salí de aquí. Y si mal no recuerdo, tengo que entrar al otro. Pero ¿por dónde entro? ¿Entro por acá? No, no entro por acá. Pam, 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 pam. ¡Ay! ¿De dónde saliste tú? Adiós, chao. Muy bien. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Ok, acá tengo que entrar, acá tengo que entrar, ok. Tengo que entrar por acá, porque por este lado está la salida. Adiós. Muy bien. Taca, 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 taca. Ahora, a ver, una florecita. ¿Cómo agarro esa flor yo? No puedo agarrar esa flor. No puedo agarrar esa flor. No, 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 no se la puedo llevar. A Peach no puedo llevársela porque está pegada al techo. No se puede. Ok. Ya, ahora sí. Pero no te caigas, Mario, espérate. Caiga, una flor, perfecto, la vamos a ocupar. Creo. Monedita, 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 muy bien. Nos sirve para sacar una vida. Y creo que aquí termina ya todo. Ajá, aquí está el tubito. El Mario, el tubito, gracias. ¡Entramos al tubito! ¡Ah! ¡Y mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Muy bien! Nivel superado, muy bien. No sé, escuché como un ruido y yo dije, ¿qué está pasando? Ok, chicos, llevamos 10 minutos y es hora del castillo. Así de rápido nos estamos pasando el nivel, Mario. A ver, hermano. No hay techo arriba, entonces puedo saltar con confianza. Adiós, platita. Ok, otra vez los waffles. Como si no fueran suficientes waffles los que han aparecido en todo el juego. Ok. Dejo de criticar a los waffles. Tony, deja de criticar a los waffles. Que después, si los pruebas, a lo mejor terminan gustándote. Y ya después no los vas a criticar. Cállate tú, por favor, cállate, gracias.
Pasamos olímpicamente del Twomp. Pasamos a las plantitas humanas. ¡Ay, coche! ¡Ah, la, 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 la! No, ya sabía. En algún momento me iban a... En algún momento me iban a trolear estas plantitas. ¡Dame callampita, qué rico! ¡Crúzalo muy bien! A ver, vete, Boo. Eso, muy bien. ¡Qué buen chico eres! Ay, creo que tengo que entrar ahí, así que... Ok, pensé que me iba a caer, pero bueno, ya. Y todavía no termina esto, perfecto. Esto todavía no termina. Pasamos por abajo, No. Ahora sí pasamos por abajo, pero te golpean. Ese es el error de muchos... ¡No! Ok, pelea y estoy chico. Pelea y estoy chico. ¡Pum! No. Ahí está, perfecto. Oh, ok. Oh, ok. No sé qué pasa el día de hoy. Estoy a punto de terminar el mundo número 7 y sin problema. No voy a guardar. Ay, no sé si guardar. ¿Estás grabando? Sí, está grabando, pero no te tengo confianza, así que le voy a decir que no. Ah, a ver. Hay un enemigo ahí. No quiero usar la P. No quiero usar la P. Pero necesito algo, así que voy a usar la P. Lo siento, chicos, yo sé que no lo esperaban de mí, pero necesito esto. Ta tara ta 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 ta. Ta. Emma, vamos a analizar el nivel. Ah, ya se acabó, era cortito el nivel. Bueno, nivel regalado. Una calle. Ok, lo dejo pasar porque usé una P. Una callampita, lo dejo pasar porque usé una P. Chicos, es hora del final del mundo número 7. What the fuck is the Yoshi? El Yoshi de Woolly World. ¿O a qué? El Yoshi de Mario World. El Yoshi de Woolly World. Seguramente está hecho de tela ese Yoshi. No. Ok, chicos. Ya se va a acabar el mundo 7. Empezamos mal y terminamos súper bien. Bueno, todavía no digas nada, Tony. Todavía no digas nada, que seguramente más adelante te van a callar. Así que, shh, calladito, te ves más bonito, Tony. Sin criticar a nadie. No caigas en ninguna trampa, en ninguna trampita de fuego, por favor. ¡Ay! A ver. Agarra vuelo y buena. A ver. Adiós. 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 No me avienten cositas. No. No. Ay, ay, ay. Avanza. Muy bien. Adiós, chao. Ok. Ya pasamos al topito. No nos va a hacer nada el topito ahora. No hasta el final. No recordaba. Según yo, este era más corto que cualquiera. O sea, los últimos dos eran más cortos. Según yo. Pero oye, ya está siendo largo esto. Mano, esto ya es largo. Esto ya está muy largo. ¡Ay! Ya, este sí llegó. ¡Uy! Ya, mano, pero ¿por qué tantos? A ver. ¡Desatornillando el barco! Así podemos ganar más rápido, chicos. ¡Si desatornillamos el barco! Dime que ya llegamos, por favor. ¡Ya llegamos! ¡Qué buena! Ok, ¿quién eres tú? ¡Ay, no! A ti te odio mucho, porque pesas muchísimo. ¡Adiós! ¡Vaya al gimnasio! ¡Ah, weón! ¡Now! ¡Vaya al gimnasio! ¡Por eso no ganaste! ¡Por pesado! ¡Chiste malo! ¡Chiste muy malo! ¡Ya, chicos! ¡Acabamos con el mundo número 7! Ok. ¡Oh, ahora es un vikingo, mano! Ok, bueno, yo no voy a juzgar a ninguno de los reyes, pero bueno.
Chicos, acabamos por fin con el mundo número 7. ¡Aplausito, por favor! ¡Oh! Yo he raptado a la princesa en... While you were running... He atrapado a la princesa y he hecho de madre por todos lados. Ella está en mi castillo y si quieres rescatarla, intenta venir a... Ella está en mi castillo, así que ven a intentar rescatarla. El rey de los Koopa. Ok. Mundo número 7. Completado a la perfección. Oh yeah. Ok, sigue grabando, parece que sí, así que qué bueno. Chicos, hasta aquí le vamos a dejar el episodio de Super Mario Bros. 3, algo cortito. Pero chicos, se aproxima el final. Se aproxima el mundo número 8 y final. Así que chicos, espero les haya gustado este episodio de Super Mario Bros. 3. Si fue así, por favor, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me hizo en el canal, por favor, suscríbanse, por favor, suscríbete, que así vas a vivir bien. Suscríbete para que pueda comer un poquito de chorizo. Acá en la descripción te dejo mis redes sociales para que te enteres absolutamente de todo lo que pasa en el, con el canal. Así ya sea de que hay alguna transmisión en vivo, si hay algún evento, si hay nuevo video. Aunque estando suscrito ya te va a llegar el mensaje, pero por si no te llega, ahí está Facebook. Y también en Twitter, que doy más anuncios de lo que estoy haciendo, recientemente. O sea, si hago una cosita y digo, ah, esto es interesante, lo voy a poner en Twitter, ah, pues lo pongo en Twitter. O si hago alguna dinámica, pues ahí pongo los hashtags, que es con, o sea, pongo esa cosa para poder taggear y que me sigan con la dinámica, así. Hashtag. Y en la descripción también van a encontrar un video misterioso. ¿De qué se trata ese video misterioso? Investígalo. Yo no te digo nada. Bueno chicos, muchas gracias por ver. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Super Mario Bros. 3. Y chicos, nos vemos en el próximo episodio para el mundo número 8. No sé si será el final. Sería muchísima suerte que el próximo episodio fuera el final. Pero no creo que sea el final, creo que faltan otros 2 episodios o tal vez otros 3, no se sabe. Bueno chicos, muchas gracias por ver, espero que hayan disfrutado, cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós!